¿Sabías que el Cine Río está a punto de cerrar sus puertas a todo público? Así es. Y yo te invito a través de este video a que lo conozcas. Checa las imágenes. Ese es el interior del Cine Río. El Cine Río, como muchos de ustedes sabrán, es un cine para adulto, donde pasan películas para adultos. Es un lugar también en donde puedes ligar, ya sea con un chavo, un señor, o de vez en cuando con una chica, pero es muy rara la vez. Ese cine es más gay que hetero. Es un cine donde va mucho gay, pero va más adulto mayor. Aparte de que puedes estar sentado viendo ahí la película, puedes estarte paseando alrededor del cine, por los pasillos, así como lo estoy haciendo ahorita en las imágenes. Esa es una muy buena forma de ligar, es una buena táctica porque estás viendo, a ver quién te llama la atención, quién te gusta y así, ya sabes. En el centro de este cine hay unas pequeñas bancas y unos pequeños sillones largos. Exactamente en esos sillones largos y las bancas, pues se pueden hacer pues reuniones grupales. Creo que ya sabes a qué me refiero. Ahí los dueños pues no te dicen nada, sinceramente ya saben qué onda, qué es lo que sucede ahí, cómo pasan las cosas, entonces no te dicen absolutamente nada. Te la puedes pasar muy bien ahí. Nada más que recuerda, la mayoría del público que va a ese cine es adulto mayor. No todos, pero sí por lo menos el 70% es adulto mayor. O no tan mayor, pero pues ya, se ve maduro. Si a ti te gusta este tipo de actividades, te invito a que lo conozcas. Está en la calle de República de Cuba, número 81, en el centro histórico de la Ciudad de México. Ven antes de que lo cierren, porque está a punto de desaparecer. El costo para entrar a este cine es de 60 pesos mexicanos. El horario es de lunes a domingo, de 11 de la mañana a las 8 de la noche. Con esto me despido. Checa las imágenes, espero que te guste. Visítalo antes de que lo cierren. Y por favor, revisa mi canal de YouTube. Ahí hay muchísimos videos interesantes.